Sadio Mané para salir a la cancha a disputar la final de la Champions League. UEFA Champions League, el escudo de Liverpool. Y esta es la salida a la cancha. Acá hay un trofeo, como un inflable de trofeo de lo que es la UEFA Champions League. Y a punto de empezar el partido, acá están las alineaciones. Y pues el ambiente, la verdad es que está muy bien. Acá con acceso a la cancha, bastante bien lo que se vive, y las gradas también, como si fuera un partido, están ocupando. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Hay mucha gente, la verdad. Yo no consideraba que fuera a venir tantas personas, pero bueno, estamos viendo que de a poco se va llenando aquí lo que es el graderío y pues también parte de la cancha. Ajá. 30 más 120. Ok, gracias. Ay, sí. Si no, ¿cómo, verdad? Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues son parte de esas cosas que son diferentes en este tipo de eventos. Acá en esta casita que se llama Cashless, te hacen el cambio de efectivo por una pulsera que es como esta, que es con la que puedes pagar acá adentro. Hay diferentes puestos, la verdad es que solo ubico aquí el de las bebidas, pero me parece que también venden algunas otras cosas como comida. Vamos a darle una vueltita más a ver qué encontramos. La Pepsi. Acá está el servicio VIP de lo que son las bebidas. Acá en este puesto nos ofrecen Heineken, agua, refresco, sencillo y doble. Tienen dos precios. El vaso está muy coqueto. Le ponen su hielito, ahorita le ponen su medio litro de Pepsi y ya con eso queda esta bebida para este calorón. Así nomás. Ay, 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 se viene hasta desbordando de lo rico que está. Chulada, papá. Estás bien competidita. Gracias, Miren nada más el vasito, muy perrón, sí, con Pepsi. Champions League Fan Festival México. El trofeo, muy bonito. Vamos a participar en la dinámica de los tiros libres, vamos a ver qué tal nos va. La verdad la gente no está teniendo tanta efectividad frente al arco, pero bueno, vamos a ver si nosotros tenemos suerte. 4-1-1, llega Karim Benzema en punta y el centro. Ay, papaya de Celaya. Bueno, la bola que nos da. Empieza también a mostrar esa capacidad ofensiva de recuperación de la pelota, pero para concretarlas. Ahora, estas son las situaciones apretadas en donde el Real Madrid tiene que empezar a sacar el pecho y mostrar mayor aplomo. Yo te diría incluso a diferentes distancias del piso, miren nada más. Ahí está la leyenda de Cristiano Ronaldo intentando cabecear como su gemelo, pero bueno, no alcanza. La verdad es que está pegando fuerte el calorcito aquí abajo, pero bueno, las dinámicas entretienen a la gente y el partido la verdad es que está movidito ahorita. Vamos a tratar de cabecear a alguna de estas actúas y vamos a ver si llegamos a la de Benzema o a la de Van Dijk. Creo que la Van Dijk sí, hasta me puedo pasar poquito, Vamos a ver el comandante. Actividades, hay distintas dinámicas todavía aún por conocer. Allá por la parte de atrás de mi cabeza está transmitiendo el partido, la verdad es que no hay muy buen sonido y pues todos obviamente están enfocados en eso, por eso no hay tanta gente acá en las actividades, así que vamos a seguir dándole la vuelta a ver qué más vemos por aquí. Y recuento,